pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Tu trabajo no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. ¿Cuántas veces me desanimo? ¿Cuántos días me siento a escribir estos mensajes y el enemigo busca también un hueco en el que dejar el suyo? ¿Para qué te molestas? Lo que haces no merece la pena. Esta es una de sus frases favoritas. No sé si a ti te habrá ocurrido esto, pero en mi vida el desánimo es algo que el enemigo ha utilizado y utiliza en muchas ocasiones. El desánimo. Esa especie de apisonadora que no deja nada atrás de sí. Hay días en los que podemos pensar, total, da igual lo que yo diga. ¿Cuánto hace que no cuentan conmigo? Si da igual, total, nadie me va a llamar. No sé si en alguna te verás reflejado, pero a todos, de un modo u otro, y en alguna medida, el desánimo ha venido a visitarnos. Y cuando viene es con la intención de quedarse, no lo dudes. No se lo permitas. Nuestro enemigo siempre está buscando un hueco donde depositar su mensaje. La carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 27, nos alerta de esto y nos dice que no demos lugar al diablo. Todo mensaje necesita un lugar donde asentarse y tenemos que estar alertas y mantener nuestros corazones limpios, permitiendo que la esperanza que habita en nosotros nos fortalezca frente a las malas acechanzas del enemigo. Hay un amigo a quien le regalé un Nuevo Testamento en 1997. Desde entonces hubo muchos momentos en los que estuve tentado a tirar la toalla, a pensar total para qué si no quiere nada de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Hoy es libre. Hoy confiesa el nombre de Jesús como su Señor y Salvador y ha encontrado una nueva vida en Cristo. Hoy es libre. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No, no desfallezcas. No pienses que porque tú no prediques desde un púlpito no vales nada. No pienses que porque tú no tienes una gran responsabilidad en la iglesia debes de permanecer callado. No, no tires la toalla porque tu hermana o tu padre o tu hijo no han recibido a Cristo. Recuerda tu incredulidad y recuerda cuánta gente anónima oró por ti, ayunó por ti y llevó tu corazón como carga en el suyo hasta que tú lo rendiste a Cristo. No desfallezcas ni te desanimes, pues recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.